Tengo aquí un grande cantautor con más de 12 años de experiencia en el medio, dos discos ya presentados, varios sencillos y ahora, bueno, nos viene a presentar un nuevo éxito que estoy segura que va a ser un exitazo, estará sonando en todas las plataformas y también esperamos que esté sonando en su casa. Está conmigo Morgan Romero. Morgan, como siempre, un placer de verdad recibirte. Sabemos que eres nacido en Sonora, pero más michoacano que el pan de muerto. Oye. Sí, fíjate, soy nacido en Ciudad Obregón, Sonora, muy bella tierra, pero yo siempre he dicho michoacano de corazón. ¡Qué maravilla! Sonorense de nacimiento, michoacano de corazón. Amo Michoacán, amo esta tierra. Tuve el placer de vivir en esta tierra, aquí en Morelia, y ha sido una de las experiencias más bonitas que me ha pasado. Qué bello, de verdad, el que puedas compartir y también, bueno, que presentes este nuevo sencillo, justamente una aquí en Giros Michoacán, que esta plataforma es tu casa, tu espacio, y dos, en este hermoso estado. Cuéntame de este nuevo proyecto que se está cocinando y que ya está a punto de ser escuchado. Sí, mira, normalmente yo ando en el regional mexicano, lo que es banda sinaloense, y me propusieron explorar un nuevo ritmo, un nuevo género, que es el trap con cerreño. Okay. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vuelvo a la banda, porque la banda para mí es algo maravilloso, pero nunca está de más explorar tendencias nuevas, explorar ritmos nuevos para darle a la gente un abanico más amplio en un espectáculo. Cuéntame de este tema, si amas en serio. Se escucha un tema muy profundo que estoy segura va a tocar a más de algún corazoncito lastimado que nos está viendo. Sí, mira, Si Amas en Serio es una composición de Enrique Gladín Black, el máster de máster. Este es un tema que habla del amor que un hombre puede tener hacia las mujeres o hacia una mujer en particular y cómo es, vaya, botado. Así, sin ninguna explicación, sin más ni más, cómo lo dejan y cómo esta persona ruega tanto para volver o nomás para saber por qué. ¿Qué es un tema muy padre. Me encanta, oye, ¿de un autor en específico este tema? Sí, de Enrique Gladín, es de allá de Monterrey, allá estamos y máximo, es mi máster de máster. Wow, oye, pero también este tema trae una historia detrás, sabemos que es la historia de un corazoncito roto muy cercano a ti, que fue plasmada de una manera impresionante y justo estábamos viendo los matices con los que se está presentando este nuevo sencillo, este video. ¿Dónde fue grabado? Cuéntame. Este video fue grabado en Monterrey, en casa de Frida, allá en Barrio Antiguo, y es la historia de un amigo en común con Black, que nos estaba contando su historia, nos estaba platicando su pena, lo que él cargaba, lo que él traía, y curiosamente íbamos anotando y nació Si Amas en Serio. Wow, estamos ansiosos por escucharlo. ¿Dónde podremos disfrutarlo? ¿Dónde podemos seguirte? Están, tengo todas las plataformas, lo que es Facebook, Instagram y mi canal de YouTube como Morgan Romero, me pueden encontrar, y en todas las plataformas digitales están los dos discos. El primero se llama Dejando Huella y el segundo es Labrada. Dejando Huella, que fue de verdad también muy bien recibido por el público. Estoy seguro que, bueno, este nuevo sencillo también dejará huella en tu corazón. Y como lo mencionabas, es una muestra de que una vez que se pierde ese toque en la relación es muy difícil. Las mujeres somos un tanto orgullosas, pero qué mejor manera de expresar ese sentir de usted, caballero, que a través de una canción que vamos a estar escuchando más adelante aquí mismo en Giros Michoacán. Lo vamos a estar presentando porque estoy ansiosa por conocer un poquito más de este nuevo proyecto que estoy segura que podemos disfrutar. ¿Qué día? ¿En plataformas? Ya está listo. ¿Qué plataformas podemos descargarla? En cualquiera, lo que es Apple, Deezer, YouTube Music, Spotify, está en todas. Ok, maravilloso. Pues vaya entrando porque vamos a disfrutar de este nuevo sencillo un pedacito al regresar de la pausa. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí. Maravilloso. Bueno, Morgan Romero aquí en el estudio de Giros y, bueno, usted también allá en casita, déjese control tranquilo. Vamos a la pausa y regresamos con más en Giros Michoacán. Si amas en serio, hay que saber que en una de esas vas a perder. Por eso antes de dar la vida, sepa
sepan que un día va a haber despedida. Sea más en serio y lo das todo. Un día vas a acabar en el lodo. El mismo amor que puede elevarte es el mismito que va a tumbarte. Yo te amé con el corazón, aunque me... ¡Wow! Si amas en serio, Morgan Romero. Oye, este pedacito ya nos dejó más que picaditos para querer buscar, descargar el video y seguir tu trabajo. De verdad que 12 años de trayectoria, justo lo hablábamos, hace la diferencia. Sí. Una persona resiliente, una persona valiente, que has estado en muchísimos lugares compartiendo no solamente, bueno, tu vida a través de tus canciones. ¿De dónde nace tanta inspiración? De las caídas. Del dolor, de la felicidad, de las lágrimas, de la traición, de sentarte en un parque y ver, como te comentaba, ver una pareja peleándose y ver, ay, de ahí salió la historia. De ahí nace una historia de la gente que viene y te platica sus historias y de la empatía. ¡Qué maravilla! De la empatía. Tú lo acabas de decir, porque además de ser un excelente músico, cantante, autor, de verdad que eres una persona muy sensible, muy sencilla, y creo que eso es lo que traspasa la pantalla, lo que hace que llegues al corazón de muchas personas. Y yo estoy ansiosa de que nos platiques, bueno, de esta gira de promoción que ya está próxima a realizarse. Sí, mira, ahorita estamos aquí con ustedes y gracias por el espacio y la oportunidad. Mañana nos vamos a Tacámbaro. De Tacámbaro paso a Zamora y a Chilchota. Después me regreso para Monterrey, voy a Saltillo, Coahuila, a hacer gira y de ahí me voy a Chiapas, lo que es Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas y las comunidades ahí alrededor de ellas. Y ya para diciembre, si Dios quiere, ya empezamos lo que es el trabajo en presentaciones ya, ahora sí formal. Me encanta, y estaremos esperando la gira por Michoacán, que aquí sabemos que es uno de los lugares que te llegan al alma, y no por algo es el alma de México. Por algo es el alma de México, Michoacán, hermoso. ¡Qué maravilla! Sí. Rápidamente, ¿dónde te encontramos para que las personas que no lo anotan, lo anoten? Ok, me pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las redes sociales, perdón, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, mi canal, como Morgan Romero. Ahí estoy, me encuentran porque me encuentran. Ahí gracias. Estamos. Gracias. Oye, y si realmente aman en serio, bueno, sigan a Morgan Romero, porque de verdad que tienes un trabajo maravilloso. Vamos a estar muy pendientes de tu gira. Te repito, esperamos que, bueno, puedas venir nuevamente a Giro en Michoacán. Sí. Para que nos des fechas, para que las personas, el público moreliano que tanto te ama, bueno, también estén presentes en estos conciertos que estarán dándose ya después de diciembre. Vamos a estar muy pendientes. Sí, sí, aquí les mando a ustedes la información. Y el nuevo sencillo que viene en 3 semanas, espero me dé la oportunidad de presentarlo también. Claro que sí, esta es tu casa, Morgan. Muchísimas gracias. Ahora es momento de irnos del otro lado del estudio. Y bueno, vamos con Alex Herrera, que ya está más que listo en la alfombra roja.